La idea del festival surge de esta colaboración que creo que es súper importante entre artistas y empresa o arte, ciencia, porque que para que haya una evolución es necesario integrar un artista en el equipo de trabajo de cualquier empresa, de cualquier centro de investigación y soñar tanto el artista como la tecnología en poder imitarse, ¿no?, mutuamente, ¿no? Hemos empezado a crear unos puentes, ¿no?, entre artistas de collage y tecnología. El ejemplo claramente de Ed, el collagista de la inteligencia virtual que ha empezado a dar sus primeros pasos dentro de esta disciplina artística que es el collage. Bueno, Deep Learning es la técnica de Machine Learning que hemos hecho servir para hacer LED. És un procés d'entrenament d'un programa i aleshores aquest procés d'entrenament el que fa és agafar unes imatges reals i les aprèn i després genera imatges noves amb el que ha après. I aleshores, clar, hi ha un procés de barreja natural d'aquestes imatges quan es generen les imatges noves. És el més semblant a un collage que hem trobat que una màquina podia fer. El hacer cosas con las manos fue como una válvula de escape donde nosotros, a través del arte y la creación, nos evadimos y creamos esos universos, esos paisajes, donde un poco pudimos resistir a la pandemia. Y un poco fue como el tema para los 20 artistas que han participado en esta exposición de Barcelona Deep Collage, donde ellos han trabajado también estos tres temas que son las manos, son la mirada y ese paisaje donde evadirnos y tener un poco nuestro sitio protegido, virtual, pero bueno, que nos ha ayudado, ¿no? Hay una especie de boom e interés por el collage, creo que ha acrecentado mucho por las redes sociales y también un poco por la accesibilidad de la técnica, ¿no? O sea, porque al final es una técnica que impone muy poco porque a nadie le da miedo cortar y pegar cosas, ¿no? Esa sencillez de la técnica que luego cuando estás trabajando con ella te das cuenta que no es cortar y pegar lo importante es conectar imágenes, ideas, la memoria, ir descubriendo en las formas y en los colores cosas interesantes, ¿no? Entonces, de repente, ser capaz de unir todo eso yo creo que es muy estimulante. Empezamos todos con los mismos ejercicios, el mismo material, las mismas limitaciones y siempre hay gente que es capaz de conectar eso de una manera súper diferente y lo ves que en tres ejercicios tiene un estilo súper peculiar y único, ¿no? La gente tiene un estilo y se ve, ¿no? O sea, que se pueden hacer cosas muy diferentes. Sobretot és un experiment per provar la tecnologia que fem servir a la nostra feina, al Centre de Supercomputació, en un entorn completament nou. És una aventura molt interessant per nosaltres, de provar totes aquestes eines en un context totalment fora de lloc i veure quins resultats donen. Són eines molt potents que manipulen imatges amb molta potència, però no sabem com s'apliquen en un entorn artístic, no? Quina rebuda poden tenir en un públic que no sigui científic. Per mi això és una part molt interessant d'aquest projecte. Podem parar aquest procés en qualsevol moment, és un procés que controlem nosaltres, i podem demanar a la màquina que en aquell moment faci un dibuix. I podem veure com a posteriori analitzar tota l'evolució dels dibuixos que ha anat fent. És un procés molt interessant perquè veus que comença des d'una cosa totalment a l'atzar, genera taques de colors, fins a moments en què comencen a aparèixer formes, després hi ha una fase on s'experimenta amb el color, perquè treballem amb imatges amb color, i és molt semblant al que comencen fent els nens. Carefully.
m'agrada pensar la idea de que cada persona que fes en aquests programes crearia una personalitat diferent, que realment hi ha una part d'aprenentatge automàtic, però després hi ha un procés humà al darrere, la selecció de les imatges que s'han fet servir per l'entrenament i després la selecció de les imatges de totes les que genera. N'hi ha moltes que són molt dolentes i n'hem seleccionat les que m'han agradat més. Com més potent és l'algoritme, menys local és aquesta visió. En canvi, els humans són capaços d'identificar formes, de fer abstraccions d'una manera que una màquina, en principi, no pot fer. És la primera vegada que participo en un festival en què s'han connectat conceptes tan dispares com el collage i la supertecnologia, ¿no? O sea, perquè normalment sí que és veritat que som com molt del món, pues, a lo mejor de l'art, de l'il·lustració, el disseny, el collage, ¿no? Que som quasi com una secta. Y de repente, o sea, conectarlo con estos conceptos ha sido como muy emocionante. O sea, yo estaba muy expectante a lo que podía pasar en la mesa redonda, porque claro, o sea, veníamos de mundos tan distintos que parecía que iba a ser como difícil que encajaran, pero al final de la mesa redonda precisamente lo que ha pasado ha sido que nos hemos dado cuenta que estamos todos haciendo un poco lo mismo, ¿no? Con diferentes técnicas, con diferentes herramientas, pero un poco lo mismo, ¿no? Y con las mismas dudas, las mismas problemas de filosóficos y de planteamiento en el arte o en la tecnología. Los artistas de collage tenemos un punto de mediums, ¿no? O sea, somos como un puente entre este mundo y el otro mundo paralelo, la otra dimensión, ¿no? Cuando hacemos collage es un poco como cuando soñamos, ¿no? Que todo se desmorona, todas esas capas quedan una encima de la otra, y es, para mí, es un collage, ¿no? Esto también, y lo que hacemos es esto, o sea, es de construir para volver a construir, ¿no? El collage se utiliza muchas veces como un método terapéutico, ¿no? Para contar cosas, y luego, bueno, a nivel general, o sea, cualquier tipo de arte, lo que te permite precisamente es profundizar, ¿no? Las preguntas que te haces a ti mismo y en lo que piensas y sientes. Gente que está alrededor del centro, pues pueda venir aquí y pueda participar junto a los artistas que han diseñado una serie de talleres que puedan estar, pues, con nosotros y creando, aprendiendo, y ya fuera de sus casas y bueno, empezar un poco como otra vez a respirar, ¿no? Yo creo que la gente que se siente atraída por el collage, los que lo practicamos, los que nos gusta, o sea, ese primer impulso es de, sin generalizar en exceso, pero sí que creo que es de un cierto tipo de gente que tiene un gusto por la nostalgia. Es rápido, es instantáneo y tiene ese punto mágico. M'agrada la idea d'haver creat una mena de personalitat artística, que no és tal, és un programa al final, no? Però que té un cert estil a l'hora de fer escola, no? I aleshores, bueno, és característic i personal. Estoy muy contenta por el festival, por esa conexión de conceptos, por el espacio que ha sido maravilloso visitar, la supercomputadora, y la gente, yo creo que estaba muy contenta y se ha ido contenta.